Se trata de una intervención, activación por parte de nuestra gerencia de urgencias y emergencias para una llamada de una aventurera, de una barranquista que estaba haciendo una actividad en el barranco aquí, en Cuenca, y que había sufrido de una caída de unos 6 metros de altura una posible lesión en columna. Se nos avisa para colaborar con bomberos que estaban haciendo el rescate y nosotros pues la actuación sanitaria. Y lo más complicado, más que la intervención, porque la paciente hemos sabido a posteriori que está mejor de lo que impresionaba inicialmente, pues es la intervención con el helicóptero en un espacio muy confinado, con dificultad para apoyos, un sitio donde trabaja varias personas al mismo tiempo y encima hay que proteger al enfermo. Por el resto fue eso, con colaboración con bomberos y desde luego con una buena intervención por parte de nuestro comandante, un apoyo parcial para poder bajar hasta el herido y después poder extraerla desde ahí. El rescate ya lo habían hecho bomberos, nosotros lo único que hicimos fue finalizar un poco la tarea de poner la medicación, inmovilizarla y traerla al hospital. Fue en el paraje denominado el Ventano del Diablo, en pleno corazón de la Serranía de Cuenca. La meteorología era estupenda. Al llegar pues localizamos al grupo de bomberos que ya estaba desde hace un tiempo realizando labores de rescate. Vimos que todo era muy favorable, que la zona era amplia y bueno, pues manteniendo siempre la máxima seguridad les apoyamos para realizar la evacuación médica pues con un pequeño apoyo en el que primero se bajó nuestro médico y posteriormente pues culminamos la evacuación del paciente al hospital de Cuenca. En un tiempo pues aproximadamente desde que despegamos de aquí del helipuerto hasta que volvimos, con todo incluido, fueron unos 35 minutos, o sea que fue algo muy rápido, muy limpio y muy seguro.